Objetivo localizado. Iñaki, ¿quieres venirte a mi casa a dormir? Como es viernes, mi madre me ha dicho que podemos ver todas las pelis de Star Wars. ¿En serio? Vale, pues al salir de clase le pregunto a mi madre. Toma. Venga, chicos, más trabajar y menos Darth Vader. Vale, venga. ¿Por cuál empezamos? Yo creo que por la venganza de los Sith. Me gusta más el Imperio Contraataca. Bueno, vale, eres el invitado. ¿Cómo mola esta escena, eh? Ya ves. Aquí tenéis, chicos. ¡Cuidado con R2! Muchas gracias. Mamá, ¿nos puedes contar alguna historia del espacio antes de dormir? Claro, pero tengo una idea mejor. Iñaki, ¿tú has mirado alguna vez con un telescopio? No. Pues hoy hace una noche perfecta para ver las estrellas. Acabáis de ver la peli, salís a la terraza y yo mientras voy a acostar a tu hermano, ¿vale? ¡Sí! Va a ser genial. Mi madre tiene un libro de estrellas y todos sus nombres. ¿Y podremos verlas todas? ¡Claro! ¡Qué guay! ¿Y cómo se llama eso? Aquí pone que se llama Leo. Mamá, ¿podemos ver esta constelación? Lo intentamos. Esperad aquí un segundo, ahora vuelvo. Vale. ¿Tú crees que el sol se apagará antes de que nosotros dejemos de ser amigos? Aquí pone que las estrellas y el sol duran 10 millones de años. ¿Pero por qué tenemos que dejar de ser amigos? No sé, eso a veces pasa. Ya, pero yo quiero que seamos amigos para siempre. ¿Y yo? ¿Me prometes que seremos amigos para siempre? Sí, lo prometo. Yo también. Que lo vean. Bueno, Dios mío. Nos vemos luego, Pablo. ¡Hey, Pablo! ¿Te ha tocado juntos en clase? Sí. A ver, ¿qué tal los profesores? Ya. ¿Y con quién te sientas? ¡Hey, Pablo! ¿Te vienes? Pues con mis amigos. Ay, qué pesados con la botellita ya, ¿eh? Ya, ya ves, Eva. Es que el Pablo, desde que se junta con el Quinto aquí... El examen de matemáticas es muy difícil. Yo lo de las funciones no lo entiendo. Yo tampoco. A estas edades y aún jugando al fútbol. ¡Qué infantiles! ¿Has visto lo buena que se ha puesto Eva? Pero así. Y Noah. Tampoco está nada mal, ¿eh?
Mentira, que no, es que es una ampollona. Ahora realizamos las operaciones que podemos en cada una, ¿sí? Perdona, Sergio, ¿podría salir Pablo Semper un momento? Sí, Pablo. Vale, los demás continuamos todos. Tendríamos 3x menos 5 es igual a 10 menos 6, serían 4 más 2x. Pasamos las x. Hey Pablo, ¿cómo estás? Siento lo de tu madre, tío. ¿Te apetece que vayamos a algún sitio o algo? Venga, va, que yo sé cómo animarte. Pero Pablo, ¿otro suspenso más? ¿Otro más? De verdad, papá, lo siento. Ni lo siento ni nada. Desde que has empezado el curso, no has sacado ni una buena nota. ¿Tú crees que puedes ir así a la universidad? ¿Tú crees que tu madre estaría orgulloso de esto? No metas a mamá en esto. Pues yo saco 9 y esa es verdad, papi. Sí, Lucas, pero ahora no estamos hablando de ti. Estamos hablando de tu hermano. Eso cállate, niñato. ¿De verdad? O cambias de actitud, o me da a mí que no vas a poder sacar el curso. Y la verdad es que yo ya no sé qué hacer contigo. ¿Qué pasa, loco? Buah, examen de historia, qué pereza. ¿Cómo lo llevas? Directamente ni lo llevo. Espero que no lo ponga muy difícil. Oye, Pablo, ¿qué tal si nos vamos a mi casa? Mis padres están trabajando y así nos tenemos una buena play. No, Guille, hoy no. Pues ahí te quedas, chaval. Venga, Pablo, entra y siéntate. Oye, Noa. ¿Qué quieres, Pablo? ¿Me podrías ayudar en el ejercicio 17? Es que no lo entiendo y no sé cómo plantearlo. Pues piensa un poco, ¿no crees? Bueno, vale, te ayudaré. A ver. ¿Sabes de sobra que el año que viene llega bachiller? ¿Qué están haciendo este curso? No lo están aprovechando. La nota media va a ser muy importante para que puedas entrar. ¿Qué quieres hacer el año que viene? ¿Qué quieres estudiar? Pues no sé. Pues por eso mismo. Tienes que encontrar una motivación. Algo que te ayude a seguir estudiando. ¿Lo entiendes? ¿Sabéis, chicos? En total, en el mundo, hay 88 constelaciones reconocidas. ¡Hala! Mamá, ¿para qué sirven las constelaciones? Pues muy fácil. Las constelaciones antiguamente ayudaban a encontrar las estrellas, que servían de guía para los navegantes y viajeros, y les marcaban el rumbo a seguir. ¡Wow, qué guay! ¿Podemos ver alguna? Sí, porfa, porfa, porfa. Venga, vale, vamos a buscar alguna. Dime qué harás. Dime que encontrarás algo que te motive para seguir estudiando. Lo haré. ¿Y eso de que te has vuelto tan aplicado? Y ahora, ¿no crees? Hombre, sí, pero un poco tarde has llegado. Más vale tarde que nunca. Estoy flipando contigo. El otro día me pides ayuda en física y ahora te veo aquí repasando para el examen de literatura. Pero flipa, sabía no a mal.
A bien, a bien. Pablo, saques la nota que saques, estoy muy orgulloso de ti. Yo también, Pablo. Pablo, creo que lo mejor será dejarlo. Cada uno vamos a empezar un camino distinto y prefiero dejarlo antes de que nos hagamos daño. Que las estrellas marquen tu rumbo. Lo conseguí, mamá. Hola, Pablo. Hey, Iñaki, ¿cómo va eso? Bien, aquí mirando las notas del selectivo. ¿Has conseguido la nota que necesitas? Sí. ¿Y tú? ¿Y qué vas a estudiar? Astrofísica, ya sabes, por lo de las estrellas y eso. Tu madre nos marcó con sus historias, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Porque voy a estudiar lo mismo. Yeah.